ya un rinconcito gastronómico para el Guzmé. Bueno, la verdad, y para ahorrarnos mucho trabajo. Así que vamos a entrevistar al empresario, al señor Roble, que nos va a hablar de las novedades. Bueno, la verdad es que hacía ya un tiempo que yo no venía, porque claro, hemos tenido que estar en casa y hemos procurado por no salir, pero aquí en Marbella realmente ha venido muy bien para, bueno, pues todo el día limpiando y todo el día en teletrabajo. Las personas que han trabajado con teletrabajo porque no tenían tiempo de luego hacer que te comer. Y fijaros qué bien viene que te lo preparen todo y riquísimo además. Vamos a hablar con el señor Roble, que nos va a hablar de cómo ha ido todo, cómo lo ha adaptado también a las normativas. Y bueno, yo creo que lo han hecho todo muy bien, ¿no? Enhorabuena por tu establecimiento, que yo creo que ha dado un gran servicio durante toda esta crisis, el coronavirus, que todavía aún lo tenemos. Oye, muchas gracias, pero como tenemos la distancia de seguridad, yo me voy a permitir quitarme la mascarilla. Perfecto. Para poder hablar con vosotros, porque realmente todavía no tengo la práctica de hablar detrás del papel. Bueno, primero agradecer vuestras palabras y vuestra visita, que siempre esta es vuestra casa. Han sido días muy complicados para nuestros clientes, han sido días muy complicados para el personal, al que le hemos hecho, gracias al excelentísimo ayuntamiento, las pruebas del COVID-19 y han salido totalmente limpio de todo, con lo cual estamos en una zona, yo no sé si definirla como zona verde o zona blanca o zona como la queráis definir. Las medidas de seguridad las pusimos en marcha el primer día, mantuvimos desde el primer momento la distancia, todos los sistemas de sanidad y de higiene que exigían y alguno más, porque estábamos pensando en, sobre todo en el personal que tengo aquí, que era para mí en ese momento, a pesar de los clientes, lo más importante. Y la verdad es que, por lo demás, intentando atender todas las necesidades que nos han ido viniendo. Bueno, han sido y serán momentos complicados, pero es lo que toca, es lo que toca. Nos tenemos que reinventar, nos tendremos que readaptar y nos tendremos que reencontrar todos en un punto en donde olvidemos muchas cosas del pasado, porque Elena, nada va a ser muy parecido a lo que hemos vivido. Es verdad que nosotros empezamos como una tienda de comida para llevar, pero luego la realidad te demuestra, y lo estamos viendo ahora que los clientes empiezan a volver a la tienda, que no han comprado por todo el miedo que le hemos transmitido. No nosotros, sino en general. Con lo cual, las ventas a domicilio tampoco han sido una solución para mucho negocio, porque, te digo lo que nos cuentan algunos clientes que vienen, no nos fiábamos de que la comida estuviera contaminada, no nos fiábamos de que el envase estuviera contaminado y no nos fiáramos de que el repartidor hubiera visitado 4, 5 o 6 casas antes y se hubiera contaminado. Es verdad que nosotros pusimos un repartidor exclusivo para nosotros que mantuvo nuestras medidas de seguridad y nuestras medidas de higiene, pero eso es verdad que al consumidor no le llega. Le llega un pedido a una empresa de distribución y claro, lo que nos dicen, ¿y si ese distribuidor o ese repartidor ha estado antes en 4 o 5 casas repartiendo y viene contaminado? Bueno, esto es una de las partes. Con lo cual, muchos clientes que venían con asiduidad dejaron de venir durante el COVID y ahora algunos están empezando a volver. Es decir, que tampoco creáis que la situación del COVID ha sido para la comida a distribución o para los pocos empresarios que han abierto adaptándose para poder llevar comida a domicilio, ese gran boom. Luego nos encontramos también algunos clientes que venían con una cierta seguridad que ahora nos dicen, hombre, seguiremos viniendo porque lo que hacéis está muy bueno y está muy bien, pero tenemos que pensar también que ahora vamos a precisar ayuda para nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros allegados que en este momento se encuentran en situación económica difícil. Y claro, vivimos en una zona puramente de turismo. Hemos aprovechado, como siempre, para intentar mejorar. Nos hemos dado cuenta de que muchos clientes nos pedían que les dijéramos los platos del día por anticipado. Entonces ahora los domingos o los lunes lanzamos en la página web una programación de comida para llevar ya semanal. Es decir, los martes, todos los martes tendremos el solomillo Wellington, por encargo. Los miércoles tendremos cuscús. Los jueves vamos a poner un plato de vegetales o un plato más vegetariano o más vegano. Los viernes vamos a poner pescado. Los sábados vamos a poner paletilla de cordero individual y los domingos vamos a poner codillo. Con lo cual ahí veréis que hay una variedad entre ternera, pollo en el cuscús, si queréis pollo o cordero en el cuscús. Habrá vegetales, verduras en el jueves, además del resto de los días, pero un día específico de verduras.
un día específico de pescado, un día específico de cordero y un día específico de cerdo, que es el codillo. Con lo cual, todo tipo de alimentos, una comida muy variada, muy pensando en gente que quiera tener una diversidad en su alimentación. Bueno, vemos los stands que tiene y nos estabas comentando de que estos productos son nuevos, que las has traído también ahora. Me gustaría porque hicieron esto. Bueno, es verdad que no tiene mucho que ver con lo que era la base de esta comida, pero a mí siempre me ha gustado mucho la comida mexicana tradicional. Yo he sido un gran aficionado a la comida mexicana y tuve la oportunidad de conocer al dueño hace muchísimos años, uno ya es mayor, de una pequeña producción de productos caseros, picantes, mexicanos y naturales, que son estos. Aquí os lo, si queréis, nos acercamos. También el pica, así que me ha llamado mucho la atención y ya que sea la mención de... Entonces tenemos del picante muy, muy fuerte, como es la salsa habanera o la salsa serrano. Es para los valientes ya. Que eso es ya para los valientes, incluso te voy a enseñar por detrás el nivel de pica que tiene. Y a ver si Pepe lo puede poner. Aquí lo tienes en el rojo, nivel máximo. ¿Vale? Ahí se ve el máximo. O producto mucho más sencillo, como son los que llevan frutas, que tienen un nivel de pique pues mucho más pequeño. Entonces hay para todos los sabores y para todos los gustos, y sobre todo porque es la posibilidad de tomar, es el de mango, todavía es más suave que el anterior, como veis ahí, y entonces el propio fabricante te marca cuál es el nivel de pique que tiene el producto. Y esto lo hemos aprovechado para traerlo. Entonces veis, aquí tenemos un poquito de todo, un stand que hemos hecho, que además... Con ahí tres variedades de stand, ¿no? Bueno, estas sales son increíbles, Elena. Tendrías que probarlas y es muy difícil que los telespectadores vean los aromas que da la carne. Muchas veces cuando decimos, ¿por qué este guiso tiene este sabor tan especial? Pues muchas veces son por las especies que le ponemos. Y estas sales especiadas tienen esto. Ahora te daré a probar, pero el telespectador no podrá verlo. Pero cambia completamente el gusto del guiso y le da algo que dices, ¿qué tiene que no acabo de distinguir qué es? Y es muchas veces las especias que le ponemos. Bueno, pues hemos aprovechado para hacer eso, hemos aprovechado también para poner algunos estores, como podréis ver, para protegernos del sol en verano, y luego poco a poco vamos poniendo, hemos puesto también unas sillas porque algunos clientes que tenían que esperar, porque ya sabéis que aquí, desgraciadamente, o bien se llama y se pide con encargo y se dice lo quiero para tal hora, o bien cuando llegáis las cosas las hacemos en el momento y tardan su tiempo, todo lo bueno se hace esperar. Hemos puesto dos sillitas para que la gente pueda esperar. Bueno, adaptarnos. Vamos a terminar el queso, que tienes ahí un expositor de quesos y de embutidos. Y una librería detrás tuya. Ay, bueno, y la librería, pues también un poquito. Da curiosidad en qué tipo de lectura es la que lee Javier Robles. Es que siempre me ha gustado, ha sido la literatura. La lectura es para los que tenemos una cierta edad y el toque del papel es muy distinto a la parte digital ahora, en donde tú le pasas con el dedito y al final se te hace callo. Pero a mí todavía siempre me ha gustado el periódico de papel, los libros, esa literatura clásica. Y yo siempre he tenido una debilidad por los libros de cocina. Y de hecho es que tengo aquí algunos que son libros de cocina de mi tatarabuela materna. Son libros de cocina franceses que tenía mi madre en casa, es con sus recetas, que eran los típicos de la época y que, bueno, los he ido guardando y al final pues los he encontrado. Entonces, mi madre, que siempre ha cocinado muy bien, como belga, pues este era el libro de su abuela. Y esto ha ido pasando, y veis, aquí están recetas. Eso pues, es una joya, Javier, ese libro es sí, una joya. Sí, no, ahí tengo más, ¿eh? Tengo más libros así, que son muy, muy antiguos y que están aquí, como veis, formando parte de mi colección de libros, que al final pues tenemos esta posibilidad de sentarnos con tanto con Verónica como con Daniela para decidir qué platos hacemos o qué producción hacemos. Ya os he contado que estamos utilizando también las ollas clásicas antiguas de hierro para que los guisos tengan ese chup chup lento que mucha ama de casa y mucho hombre cocinilla como yo le gusta. Son productos que hoy en día estamos más pendientes de la velocidad que de la calidad. Bueno, ahí ya tenemos la olla, mira, qué curioso. Esto tiene que ser un montón. Espérate. Esto debe pesar mucho.
se puede unir con la tapadera. Sí, son... Aquí se han entrenado, ¿eh? Son ollas de hierro fundido, antiguas. Bueno, estas son modernas, pero es el sistema antiguo de cocción en donde, fíjate la fuerza que estoy haciendo para mantenerla. Entonces, esto va en un proceso que te voy a enseñar, que tiene la propia tapa, que son estos puntitos donde la evaporación del guiso vuelve a caer otra vez dentro del guiso y permite esta cocción lenta durante muchas horas, como un regoteo. Es decir, normalmente la mayoría de las cosas, el humo o el vapor, salen del guiso y se pierden, y en algunos casos tenemos que añadir agua. Aquí no, aquí lo que va haciendo es concentrarse en su propio jugo, porque este sistema patentado por ellos, de estas que tú ves aquí, cocots tradicionales y de toda la vida, pues tienen este sistema tradicional y patentado. La verdad es que es una maravilla estar aquí. Nos vemos ahí esos libros, que son libros que son ya joyas, ¿no? Porque pertenecieron incluso a su madre, y que es de la cocina auténtica. Y bueno, así tienen esos sabores. Es que ya se nota en la gastronomía. La verdad es que está haciendo Javier este programa que hace de cocina, que es muy interesante. Lo vemos mucho, lo seguimos, porque nos encanta y también lo podemos poner en práctica. Aunque a lo mejor cada uno tiene su toquecito, ¿no? Y si cada maestrillo tiene su librillo, pero bueno, cada uno le gana su toque, ¿no? La verdad es que sí. Mira, la colaboración de Verónica y la colaboración de Daniela es imprescindible para que cualquier negocio funcione. Yo sin ellas no sería nadie. Y luego ahora intentaremos recuperar dentro de poco la posibilidad de hacer más recetas para todos los telespectadores que tenéis, y que son muchos. Y la verdad es que, bueno, me divierte. Ya uno tiene ese mono de volver otra vez a la cocina. Pero claro, ahora fíjate, con las máscaras, con los guantes, con todo este tipo de cosas, pues es un poquito más complicado para mí acercarme. Javier, ¿hay un plato estrella aquí en la rosticería? ¿El plato estrella de la casa cuál sería? Las estrellas se llaman Verónica y Daniela. Estas son las dos estrellas. Luego, los platos, como te he dicho antes, ahora estamos haciendo un menú semanal fijo, es decir, martes solomillo Wellington, miércoles cuscús de pollo cordero, jueves un plato vegetariano, que es muy parecido al poke hawaiano, los viernes pescado, los sábados vamos a hacer paletilla de cordero individual, porque antes la hacíamos grande para más gente, pero ahora la individual, para que alguien, el que quiera, pueda venir por su paletilla de cordero, con sus patatitas asadas y con su cebollita. Y los domingos hacemos el codillo. Luego tenemos lo de siempre, tenemos la lasaña tradicional, la parmigiana, el rabo de toro, el osobuco. Bueno, lo que puedan ver en nuestra página web, que es la rosticheria marbella.com. Y ahí se puede reservar. Ahí sí, para evitar las cosas, lo mejor es llamar y hacer una reserva. Porque, por ejemplo, hoy. Bueno, ¿puedo recordarlo? Sí, es el 952-863-195. 952-863-195. Llamáis, Verónica os atiende gentilmente, le hacéis el pedido y os lo llevamos o lo pasáis a recoger. Es decir, que también tenemos este servicio ahora para el que, hombre, ya podemos todos salir un poquito más, pero hay quien por razones obvias prefiere que se lo llevemos a casa. Tenemos nuestro propio mensajero, que es nuestro, que no es alguien que va a ir, como decía antes, de casa en casa, sino que simplemente va al domicilio de nuestro cliente y vuelve, manteniendo las medidas de higiene y de seguridad. Y a partir de ahí, la otra opción es venir aquí o pedirnos algo, pues el que quiera el sábado o el domingo una paella, el que quiera un trozo de ternera asada, bueno, llamar y pedir lo que queráis, y ya a partir de ahí os damos una fecha de posibilidad de entrega. Porque claro, imagínate que quieres perdices. Pues yo no tengo perdices todos los días, tengo que buscar ese producto que nos gusta tener para poder hacerlo. Entonces, Verónica amablemente te dirá qué día, en colaboración con Daniela, se puede preparar ese plato que nos pides, y entonces hacemos así. Facilitando tanto la vida. Hoy ya nos llevamos un gulag para uno, aquí hemos elegido gulag y osobuco, o sea que vamos a disfrutar de esa gastronomía. Y estamos en Ramón Gómez de la Serna 13, o sea, que es lo que nos faltaba, ¿vale? Cerca de todo, así que genial. Enhorabuena. A vosotros, muchísimas gracias por venir.